región y es por eso que también queremos seguir relevando el valor de las emprendedoras, en este caso conocer la marca Ulala. Ulala, Dani Fernández, un gusto que nos puedas acompañar acá en el matinal. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Yo feliz de estar acá, poder mostrarles lo que ofrezco. Esto es confeccionado por mí, diseño propio. Así que no, feliz, muchas gracias. Ulala, porque cuando uno ve alguna frase ahí francesa, cuando dice que está bueno, que algo es bonito. Ulala, exactamente. O sea, hay que llevarlo a la versión chilena, así. Sí. Ulala, así nomás. Oye, muy precioso los accesorios y tú señalabas creados por ti. Cuéntanos un poquito del origen de Ulala, de cómo ha ido creciendo, evolucionando con el tiempo. Bueno, yo siempre tuve habilidades como manuales. Y siempre me gustaba hacer accesorios, vendía en la playa, las trencitas y todo eso. Y ya entrando en la U, se pusieron muy de moda los tuckers. ¿Se acuerdan de esa? Sí. Como el cuerito con... Ya, pero eran como súper simple, era como el cuerito y la cosita colgando y ya. Entonces, ahí me puse a vender de eso, pero encontraba que era muy poquitito, era muy... ¿Por qué no más? Claro. Y ahí fui creando nuevos diseños y lo vendía a mis puras compañeras. Yo estudié nutrición, soy nutricionista. Entonces se los vendía a mis compañeras y mis compañeras me decían como, oye, pero qué lindo, ¿por qué no lo ofreces a la U? Yo estudié en la San Sebastián, yeah. Entonces, y ahí me colocaba en el casino del agua a vender y se juntaba un montón de gente. Yo como que después publicaba, voy a estar en la hora de almuerzo, por ejemplo, y era un montón de gente esperando la hora de almuerzo para comprarme accesorios. Entonces, y ahí ya se creó como el nombre, ahí no tenía nombre. Claro, ahí era la tincana, no más, claro, las ganas. Era vender el accesorio nomás. Se creó el nombre, se creó la etiqueta, mandé a hacer un timbre que yo timbraba los papelitos y todo. Pero cuando creaste ya el nombre, no cambió, quedó como Ulala. Quedó como Ulala, pero era como solamente la palabra, no tenía el diseño, qué sé yo, nada de eso. Claro. Y así de a poco fui integrando nuevas cosas como alpaca y en la cajita y todo. Pero al principio era solamente el complemento. Yo decía como ya voy a trabajar de nutricionista y esto va a ser como una platita extra. Claro. Y era hobby porque de verdad que a mí me distrae mucho hacer esto. Es como relajante, no es trabajo. Y nada, después y ahí salí. Hablamos de lo que muchos emprendedores y emprendedoras nos comentan, que finalmente, claro, es un trabajo que implica 24/7, pero, sí. Pero realmente uno descansa haciendo el trabajo, es uno disfruta, sí. Uno se relaja, y esa es la gran diferencia muchas veces con los trabajos tradicionales, donde quizás... Hay que cumplir como una jornada que no te agrada. ¿Cómo ha sido también para tu vereda también como emprendedora? Bueno, yo... Poder disfrutar de eso también, a pesar de igual es estresante, uno pasa por procesos, bajas y subidas también de oye, clientes. De todo. Yo llevo ya como 7-8 años en esto y claro, al principio era como el hobby y después cuando uno ya empieza a integrar nuevas cosas y ya vas viendo que va tomando peso, se hace más estresante porque hay más responsabilidades. Sí, pues, claro. Yo me decidí en quedarme acá porque tengo una hija y dije como quiero un trabajo en el que yo pueda disponer de mis tiempos y todo, porque al final en realidad es como te juega un poco en contra porque lo que decía ya es 24/7, sí. Pero te da facilidades de que si tu hija se te enferma, puedes salir a la hora que sea, no le pides permiso a nadie. Pero hay otras cosas que conllevan esto que es más carga. O sea, todo lo que a mí me pase carga en mí y en nadie más. Pues. No es como tener un jefe que si hay algún problema en el trabajo, el jefe es el responsable. Yo soy la jefa. Claro. Entonces, yo al principio trabajaba sola y ahora tengo todo un equipo de trabajo. Empecé con informáticos que me crearon la página web, diseñadores, gente que me fabrica, porque ahora yo solo diseño el modelo. Antes yo fabricaba todo, trabajaba sola, que era de verdad mucho trabajo, y ahora tengo gente que me fabrica todo, replica. Es muy cortito para mí. Ah, no, es que estas son tobilleras. Son pulseras. No, son tobilleras. Oye, sí, y esa evolución, porque tú señalabas, no te estoy hablando a ti, Siri, que cuando partiste y ahí con las compañeras, con la gente de la U, bueno, partió con lo que estaba de moda en ese momento, pero ¿cómo fue evolucionando también, dándole tu estilo, los colores, como señalaba, la mezcla también de materiales? Porque acá tenemos diversos estilos, diversos colores, atemporales, porque claro, uno entiende que de repente hay tendencia y cosas, sí, pues, pero acá has logrado mantenerte ya con algo, con un sello propio. Claro, sí, pues, yo siempre integré las piedras, que creo que es como la característica de Ulala, que siempre todo lleva piedra y me gustan mucho los colores tierra, entonces siempre como el cafecito, el celeste. Y al principio era como siempre destinado a lo que era universitarios, entonces era como un rango de edad bastante reducido. Más lo ley. Claro, más lo ley, ya, pero ahora ya no, pues tengo para toda la edad, o sea, ya Ulala Kids.
para... ¡Claro! Sí. Tenemos mira para la AMPI. Sí. Para la AMPI. Y para ya personas ya, no sé, más de edad, que quizás quieren algo más sobrio. Claro. ¿Y cuántos años tiene tu hija? 11 años. Porque, por ejemplo, en mi caso, la Amparo es loca de todas estas cosas. Le encantan los accesorios, los collares. Es, de cierta manera, inspiración ella, ¿no? A los 11 años te va ayudando. ¿Cómo es eso? Porque me imagino que se enamora de algunas cosas. De repente le baja el amor y me ayuda. ¿Ya? Lo está escuchando ahora, generalmente no me ayuda. Ya. Pero le gustan las cosas que hace. Pero sí le gustan, pero no es de usar estas cosas. Ah, ya. No, no le llama la atención. Es que a esa edad están como con los K-pop, sí, claro, con las cosas como, del otro lado, después más chiquititas quizás. Sí, no le gusta nada de esto, pero le gusta lo que hago, claro, y se emociona. De hecho, ahora está súper emocionada porque venía para acá y todo. ¿Mandémosle un besito entonces? Sí, un saludo a la Renatita que está en la casa escuchando. A la Rena, le mandamos un saludo. Oye, pero mira acá todos los... No. Yo me puse todo, así como, ¿de dónde? Se ven muy lindos. Sí, no, y ahora, por ejemplo, ya, bueno, hace ya 2 años aproximadamente, 2, 3 años, vendo al por mayor. Entonces también me enfoco en otros emprendedores. Y eso me ha ayudado bastante porque amplié mucho más mi rubro. Claro. O sea, yo ahora abastezco a otras tiendas. Tiendas que ya tienen, no sé, por ejemplo, venden ropa y quieren complementar la ropa con accesorios. Y yo las implemento con eso. Claro. Uy, y lo importante también de trabajar de manera colaborativa. Tú bien comentas que de repente hay emprendedores. ¿Cómo ha sido también ese desafío de ir conociendo, pero también compenetrándose con la oferta que hay hoy día y con los emprendedores que también te van acompañando? Claro. Bueno, yo creo que una de las cosas que me ha salvado en todo este tiempo es como... Yo siempre estoy viendo como los precios, ya. Entonces, siempre estoy jugando con mis valores. Como esto lo fabrico yo, puedo jugar mucho con eso. La mayoría de los emprendedores que están en mi rubro, compran. No lo fabrican ellos. No pueden. Entonces, están un poco limitados con el tema de los valores. Y lo otro es que esto es original. Y la mayoría los compra y está repetido en varias partes. Entonces yo creo que eso es como un sello bien característico que me ha ayudado a permanecer en el tiempo. Que como lo diseño yo, es como, oye, qué lindo esto, no lo había visto en otro lado. Y si es que lo han visto, algo parecido, está muy caro. Claro. Entonces está muy escapado de lo que ellos pueden costear. Entonces aquí yo siempre estoy como con, oye, pero ya mira, te lo dejo en tanto. Y ese regateo y facilidades de pago y todo. Entonces eso me ha ayudado como a mantenerme. Oye, muy lindo y claro, la garantía de que sea un trabajo personalizado, porque, por ejemplo, a ver, vamos vitrineando la cuenta de Instagram para que te empiecen a seguir ya, ulala, accesorios, porque, por ejemplo, si yo quiero una cadenita y yo la veo, vitrineamos, pues, chiquillos, movámosle, hagamos y scroll. Por ejemplo, lo que tenemos, una cadenita con alguna piedra de algún toro, esta misma que tenemos acá. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar, porque ¿cómo se llama este conjunto de tres? ¿Cómo se llama? Francia. Ah, no, pero me refiero a cuando son tres. Ah, no, triple. Ya, el triple. Pack de tres, son pack de tres. Por ejemplo, si quiero cambiar, quiero poner una piedra, no quiero una luna, quiero el sol. No, siempre se pueden hacer modificaciones. Ese es también otro plus, pues como lo fabricamos nosotros, si al cliente algo no le gusta o quiere ajustar el tamaño, qué sé yo, todo es modificable. Ahí estamos viendo entonces el Instagram. Bueno, descuento. Mira. ¿Cómo lo has hecho también para el Instagram? ¿Las redes sociales ha sido positivo para ti? Sí, no, súper bueno. O sea, yo en pandemia tuve que aprender a manejar como todo el tema de las redes sociales porque como vendía las 11A y se cerraba la universidad, tuve que enfocarme netamente a vender por redes sociales o mi trabajo ya no había trabajo. Claro. Y no, fue un boom. Tuve que aprender un montón de cosas como de marketing, diseño, cosas que no tenía idea que las fui aprendiendo en el tiempo. Y bueno, manejar cliente igual es difícil, la verdad. El cliente es difícil. El tema que están tratando. Sí, ya lo hablamos ahí del cliente, es complejo. Es igual, bueno, una recomendación, de verdad que ayuda mucho. Uno piensa de repente como ya, si te están criticando algo que no llegó en buen estado o que no querían eso, y es mucho mejor aceptar que el cliente tiene la razón, aunque quizás no siempre la tenga, pero que ese cliente termine estando feliz con lo que recibe y después te recomienda. Entonces, quizás, claro, uno va a perder un poco de dinero en el producto, pero va a haber un retorno del cliente. Claro. Porque es mucho más difícil llegar a un cliente totalmente nuevo a que el cliente retorne. Dani, hay algo que es importante porque estamos hablando de lo personalizado, de lo único, de que tienes la oportunidad de hacer los descuentos, pero algo que es importante cuando llega el packaging. Exactamente, porque acá tenemos como... ¿A dónde? ¿La 1 o a la 2? Porque, permiso, lo voy sí, a... Sí, de hecho, hay un set ahí. Mostremos inmediatamente. Quería mostrar como un conjunto económico. De repente, a cuando ver. Tienen que hacer regalo, ese conjunto vale 4.990. Es un collar y unos aros. A ver, entonces, de repente, son salvadores.
Mira, hay un regalo ideal, precioso. Mira, y con un empaque bonito, delicado. Típico que ahora ya se van a venir las fiestas de fin de año, el amigo. Ya, por ejemplo, para ese tipo de cosas, no sé, un regalo múltiple que hay que hacer cuando se viene Navidad y que hay que hacerle a un montón de amigas. 4.990, collar, listo, y salado. Impecable. Imagínate. Tiene conjunto inmediatamente. ¿De dónde vamos a encontrar un regalo a esos precios? Sí, ¿cómo estará la economía hoy en día? Y en esas fechas hay muchos más descuentos. En el caso de querer hacer algo personalizado, ¿con cuánto tiempo de anticipación deberíamos de contactarte para así, por ejemplo, regalar algo especial? Bueno, si es como algo así, simple, un día antes. Si ya son varias cosas, todo depende del volumen y también de la fecha, porque, por ejemplo, Día de la Mamá, Navidad, estamos pero full. Estamos un poco colapsadas en esas fechas. En esas fechas, una semana de anticipación, ojalá. Pero ya en una fecha normal y algo simple, no, un día antes nomás y se fabrica. Oye, ¿y piedra volcánica también tenemos acá? Yo tengo de todas las piedras. De verdad que yo soy amante de las piedras. Y aparte que todas las piedras tienen como un significado. Claro, me encanta. La mayoría de las piedras son energéticas, sirven como para limpiar, repeler mala energía. Este me queda perfecto con el vestido azulito, po. A ver, pruébatelo. Oye, nosotros estamos acá con Ulala Accesorios para que lo sigan a través de redes sociales. Nos vamos a quedar vitrineando con... Por supuesto. Nos vamos a una pausa comercial. Te agradecemos, Dani, obviamente. Acá nosotros vamos a seguir aprovechando todo lo que tenemos acá en Matías. Yo voy a la tienda, tengo tienda física. Ah, eso. ¿En serio? Sí, en Lincoln 650 Concepción. Así que pueden ir ahí, ver en vivo, no solamente por entre Instagram. Entre Maipú y Freire. Sí, entre Maipú y Freire. Así que para que vayan a visitarnos, tenemos concursos. Solamente por ir a visitarnos, pueden concursar por un joyero lleno de joyas de plata. ¡Qué lindo! Así que datazo que les dejo para que vayan a la tienda. Todos entonces a sumarse y poder elegir el mejor regalo, el autorregalo, que nunca está de más. Nos vamos a una pausa, nosotros nos quedamos aquí con la Connie viendo con qué nos quedaremos. Vamos rapidito y volvemos, no se vayan. Para saber dónde me